Hola, hola, les saluda Jinsa, quien nuevamente está con ustedes para continuar con lo que sería la guía de la Orden 1886, este título para el PlayStation 4, donde estamos ya prácticamente finalizando en el capítulo 3. Vamos a destruir una estructura que nos permitirá salir de este callejón que parece no tener salida. Bien, antes de continuar, les recuerdo que todo lo que vamos a avanzando o vamos descubriendo en este juego, así como objetos, secretos, trofeos, lo iremos indicando en la descripción que se encuentra bajo el título. Bien, entonces vamos a empezar el video. Termita en posición. Tengan cuidado ahí abajo. Ah, ese era el punto débil. Bueno, ojo. Yo ni lo vi. Bien, ahora vamos a hacer a lo Spider-Man. Parece que los rebeldes se retiran. Avancemos. Buena idea, buena idea. Vamos a ver qué hay por acá. Y nada, periódico. Bueno, este es otro de los elementos que se encuentran en esa parte. ¿Qué es esto? Bueno, no lo podemos coger. Periódico. Estamos avanzando hacia el objetivo. Nada más. Busque la forma de unirse. Entendido. ¿Qué? ¿A dónde se fueron? Veamos que hay por acá. Pensé que son objetos comestibles que forman parte del escenario. Vamos. Oiga. ¿Y el oficial al mando? Por ahí. Vamos. Sargento. Señor, ¿qué hacen los caballeros de su majestad? ¿Por qué no aseguró el perímetro? Es que escuchamos ruidos por allá. Mejor no acercarse. Maldita seguridad. Bueno, se asustaron. ¿Escuchó eso? No escucho nada. ¿Y el resto de los rebeldes? Exacto. No se oye nada. Algo no está bien. ¿Vio eso, Galahad? Yo los vi. ¿Qué vio? Híbridos. Se dirigen hacia el hospital. Tenemos que dispersarlos. Rápido. Repórtenlo. Sentinela 5. Soy Galahad. ¿Me recibe? Sir Galahad, aquí Sentinela 5. A la espera. Sentinela 5, solicito ataque con sonar de inmediato. Confirmando despliegue de la carga de gato. Solicito baliza visual para ubicar objetivo. Carajo. ¿Quién tiene un transmisor? Tómeme, sí. Mi comunicador. Vaya, resulta que sí es útil. Como dije, siempre lleva las cosas a Lafayette. Soltando anclaje. Despliegue de Galton en 5, 4, 3, 2. ¡Ataque! Dispositivos apagados. Es nuestra oportunidad. Ya, averigüe de dónde salen esas malditas bestias. Yo cubriré atrás. Monsieur, necesitará esto. Tengan cuidado, amigos. Siempre, Marqués. Bueno, ya dejamos el esperemos que funcionen. El que tira fuego. No recuerdo el nombre. Bien, esto parece ser un... Ah, este es el subterráneo. Cadáveres. ¿Qué le
dice su legendario instinto ahora? ¿Que deberíamos estar preparados para todo? Nada especial. Admítalo. Se está oxidando. Dios mío. Bueno, parece que me encanta restregarnos la edad. De nuevo, yo creo. No sé cuántos podrían haber muerto en su vida. Mire ahí. Qué matanza tan indiscriminada. Nunca había visto algo así. Bueno, y el ambiente también que se pone algo lúgubre. Los licántropos están subiendo las rampas. Parece que mataron a todos los que estaban acá en el subterráneo. Bueno, parece que acá... ¿Por aquí se puede entrar? La salida es del otro lado. Busquemos otro camino. Por acá a la izquierda no hay salida. Derecha. Parece que tampoco hay salida. Y no tenemos otra, bueno, alguna forma de ver un mapa o algo. ¿Tenemos que volver? Saquen las armas. Bueno, en esta ocasión vamos a tener que usar solo la pistola. ¿Qué hacen aquí los caballeros? ¡Oh, diablos! Se movió justo a tiempo. Despejado. La puerta está abierta, podemos pasar. Estén alertas. Balas. Esta parece que ya recargamos todo. A ver, veamos. Hay dos dos pasajes. No. Por acá vinimos. Vamos por acá, matamos a estos sujetos y ahora vamos por el lado izquierdo. Ok. Luego volvimos por nuestros pasos. Es el lado derecho. Carajo, tenemos problemas. No puedo escoger armas. Como dije, solamente vamos a usar la pistola. Dios, ya muéranse. Lo mismo digo. ¡Mátenlos!
carajo. Hay que dispararle más de una vez. Ah, perfecto, te vamos a cargar. Estén atentos. Podrían salir más. Solo está ella. Eso, juguemos fútbol. Con las manetas. Voy a tratar de buscar otra pistola. Esto como que no es muy efectiva. A ver. Sí, esto tiene más fuerza. Municiones no hay. Bueno, parece que esta es la única salida. Se cubre. Yo lo cubro. Me parece que el vídeo está muy alto. Un momento. Esta ya la estuvimos usando. Municiones. Ahí arriba, en el generador. Acá hay otro. Ah, rayos. Corre. Vamos, trate de cubrir. Más balas. Estos cadáveres son los que dejaron los híbridos o... Ya casi llegamos. Espero que no encontremos más distracciones por el camino. Distracciones, ¿eh? El hospital está por aquí. Pues... Abre. Veamos por acá... No, no hay nada. Volvamos. Esto... No se abre. Creo que volvimos al lugar.
No, este es otro punto de encuentro. Por aquí. ¿Qué ocurre? ¿Con quién habla Percival? Pues nadie. Solo un pobre diablo callejero. Será mejor avanzar. Los licántropos no tardarán en reagruparse y volver. Parece que Percival... Bueno, es la segunda vez que ven a Percival conversando con alguien que no sea de la orden. Y de manera discreta, por decirlo así. Bien, entonces, hablando de objetos... ¿En serio? No lo noté. Hablando de objetos que se encuentran en el título, acá tenemos el primero. Se trata de revisar este cadáver. Estos pacientes han sido mordidos. Bueno, parece que le arrancaron la espalda. Los licántropos no han sido los únicos que han arrasado esto. Aquí el tiempo ha hecho estragos. Y acá tenemos el segundo objeto. Parece una hoja de recepción. Veamos en la parte de atrás. Clarkson. Bueno, algo dice. Bueno, ahora ya no te permite correr. Tal vez por eso fue que a este juego lo nombraron como que el protagonista que camina, ¿no? Así que ni modo, a caminar. Oye, amigo. ¿Ese? ¿Escuchaste algo? Tenemos compañía. Me pareció oír a alguien hablando. Ahora sí. Listo, muerto. Puede que en este hospital haya más de lo que sospechábamos. Deberíamos continuar. Bueno, parece que no hay nada más que cadáveres. Y cosas que suenan. Gray. Hay que buscar en el sótano. Bien, yo voy a bajar. Bien, por aquí. Avísame por radio si encuentra algo. Bien, vamos al sótano. Por cierto, este lugar tiene una ambientación de un título bastante conocido. No sé si habrán oído de Silent Hill o en algún momento lo habrán jugado. Ya que, bueno, como digo, el ambiente, un hospital con cadáveres, todo oscuro. Azulejos antiguos. No hay luz en el sótano. Aquí tampoco. Proceda con cuidado. Sí, bastante parecido a Silent Hill. Aunque de esa serie, los tres primeros me parecieron, en mi opinión, me parecieron bastante buenos. ¿Qué hay por acá? Parece que alguien está haciendo una autopsia. ¿O es una grabación? Sí, creo que es una grabación. Ahí está ella. Si lo llegan a ver dentro de esa ventana. Bueno, en fin, vamos a seguir investigando. Gallagher, creo que encontré. Repítalo, dice. Apenas puedo escucharla. Seguramente va a seguir peleando.
Bien. Como hablando de objetos, en esta parte hay unas puertas, las cuales tenemos que explorar. Parece que este es un psiquiátrico. Una parte de psiquiatría, ¿no? Que tenían a pacientes encerrados, tipo prisión. Bueno, ahí hay algo. De todos modos, hay que revisar estas ventanas, ya que cuentan también como una especie de objetos. Bueno, esta ya aparece ya en la introducción del primer Resident Evil. Claro que no se transforma. Y le soltamos la bendita Nintendo que no nos deja disparar. Cerdo. Lobo. Bueno, esta vez sí nos dieron con ganas. Ok, salgamos de acá. Vamos a salir de acá. ¡Maldición! Bien, vamos a hacer algo. Voy a detener el juego en esta parte. Ya en el siguiente video vamos a continuar desde este punto. Ya que, como habrán notado, la historia es más cinemática que interacción del jugador, ¿no? Aunque la historia es realmente absorbente. Bien, entonces, si les gustó el video, no olviden darnos un like, una manito arriba. Asimismo, les invito a que se suscriban a nuestro canal, donde vamos a seguir subiendo más videos de este juego y de otros, descubriendo todos sus secretos. Mi nombre es Jinza, quien les da las gracias por la visita. Nos veremos en el próximo video. Cuídense todos y hasta la próxima.